¡Despierta! There is no such thing as magic! Por supuesto que existe. Es más, ¿cuántos historiadores coinciden que a través de todos los tiempos han existido muchísimos hombres y mujeres que decían haber tenido poderes para practicar la magia o la brujería? Justamente aquí en Francia, en las famosas cuevas de Trois Frères, están esas pinturas rupestres que prueban que aquel hombre practicaba esas danzas y esas rituales. Yo qué sé. ¿Yo? Sí creo. Y creciendo en mi Veracruz, querido, escuchando desde niña tantas historias de espíritus ambulantes, de rituales, de toda esa gente que juraba haber entrado en contacto con el más allá. Y uno de los motivos principales por los que la gente recurre a los hechizos, magia o brujería, es para encontrar el amor. Y de lo que más recuerdo son, evidentemente, las velas rojas, las clásicas gotitas de miel de amor que puedes vertir en los zapatos de él, pensando en que venga a ti. Y luego, si todavía no tienes un candidato, hay que quemar una vela roja y escribir la palabra amor para mí y tu nombre. You witch. One thing is for sure. Y en esta vela, que la vas a bañar con miel y canela, my heart was under lock and key. Es uno de los rituales más importantes y clásicos para conseguir el gran amor. I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. ¿Quién no quiere tener buena suerte? Por eso te he traído a este. Mi santuario de la suerte. Lo más importante que hay que tener, flores amarillas que te acompañen, y puede ser cualquier vela, amarilla o dorada. La clave está en 21 gotitas de aceite de la suerte a cada vela, y después, detrás de la oreja y en la nuca. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, oh, we're digging the stars. Y para algo muy importante que necesitamos todos, que es limpiar el ambiente, las energías, vencer obstáculos, abrir los caminos, estos son mis mejores tips. Agua, pétalos de rosa, estas fantásticas gotas de aceite de estrancadero, y luego, muy importante, tener velas blancas mientras quemamos incienso y sage. Y una vez que hemos rezado nuestra oración favorita, o en la que más creemos, aquel santo que más somos devotas, vamos a dormir con este pijama blanco. It's now a graveyard smash. It's now the mash. El ritual más conocido o más popular es la típica vela de los novios blanca con nombre y el nombre de él debajo de la vela, arroz alrededor. To my door, tell them Boris sent. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Un baño de pétalos de rosa con este maravilloso aceite, otra vez,
de miel de amor. ¿Creer o no creer? Ahí se los dejo. Yo por lo pronto me quedo con mi San Benito, símbolo poderosísimo que te protege de cualquier mal. Y por cierto, te había contado que mi cumpleaños es el 31 de octubre, el día de Halloween, día de las brujas. ¿Casualidad o destino?